Hola, ¿cómo andan? Bueno, esta no fue una buena semana para el gobierno. Miren, arrancó con la baja en la ciudad de Buenos Aires de los casos con las escuelas abiertas, después con el problema de Pfizer, siguió con el papelón con España, dio marcha atrás con el monotributo, no pudo sacar la ley de superpoderes y, para peor, Cristina sigue callada. O sea, debe ir por la carilla 158 de la próxima carta, en la que, además de funcionarios que no funcionan, hay presidentes que no presiden. Hablando de presidentes, en el acto junto al presidente español, Pedro Sánchez, mirá lo que dijo Alberto. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. No. La frase que se le adjudica a Octavio Paz es: los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Lo que Alberto citó fue una frase de una canción de Lito Nevia que parafrasea lo de Octavio Paz. Mira, ahí tenés. Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Alberto, menos Lito Nevia y más Octavio Paz. Está bueno que aclare Alberto que los argentinos venimos de los barcos, porque los centenias piensan que los argentinos veníamos por Mercado Libre. Alberto, anota. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, los peruanos salieron del Machu Picchu y se fueron al Abasto, donde estaban los coreanos, que salieron del Bajo Flores. Y antes estaban los judíos, que habían salido 3.500 años antes pateando por el desierto. Los venezolanos no paran de salir de Venezuela y los chilenos también bajaron de los barcos, pero como tenían más ganas de caminar, siguieron de largo y cruzaron la cordillera. Y los narcos salieron corriendo de la DEA y terminaron en Nordelta. Todo esto está en una canción de Lito Nevia que nunca fue editada, Alberto. Bien. El presidente logró algo inimaginable. Que Bolsonaro nos corra por izquierda. Mira el tuit. Selva, tuiteó el presidente de Brasil con una foto de miembros de una comunidad aborigen. Ahí lo ves. No es la primera vez que Alberto hace un comentario racista, en verdad, ¿eh? En noviembre de 2019, en un encuentro del Grupo Puebla, elogió a Evo Morales diciendo que era el primer presidente boliviano que se parecía a los bolivianos. Y esta vez Nevia no tuvo nada que ver. Que lo que ocurre en Bolivia es que hay una clase dominante que no se resigna a perder el poder en manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. En realidad, para Alberto, Latinoamérica sería algo así como este mapa que vas a ver. Mirá, tenés selva, a donde está Brasil, albañiles, a donde está Paraguay, a donde está Uruguay dice provincia, a donde está Chile dice hues traidoras, a donde está Bolivia dice hinchas de Boca, en Ecuador pone más indios, en Colombia pone narcos, y en Venezuela pone modelo a seguir. Al lado de Venezuela pone, y esto, bueno, estos son las Guyanas, Alberto. Las tres Guyanas, bueno, pero no importa. Todavía seguían las quejas en Brasil y en México, y los dichos del presidente eran noticia en todo el mundo. Mirá. Ahí lo tenés, en distintos diarios del mundo, los dichos del presidente.
Señores, después de este tema, una vez más, por obligación del canal, porque dicen que mide, tanto Codevila como Suárez están apasionadamente a favor de esto. A mí me parece un papelón, ustedes ya lo saben. Lo hago con mi hija mayor. Ella se desvela porque la llamo a cualquier hora con ideas ridículas. Y esto, señores, es... ¡Soldaditos! Jorge Ernesto Spielberg y Bárbara Lanata presentan Soldaditos. En el capítulo presentación nos encontramos con los protagonistas de esta nueva temporada. Ahora veremos cómo se convierten en responsables de todo lo que nos pasa. Soldaditos. Bien, señores, vamos a un plano general de la mesa. Como ven, la mayoría es Villa. Así estamos, hay Villa, hay COVID. Podés acercarte, maestro, a la mesa cuando quieras, a mostrar. Hay ambulancias, se ve que siguen todavía vendiendo merca adentro de las ambulancias. Algunos intendentes del conurbano. Eso es lo único que todavía no terminó. Y está todo cada vez más dividido, ¿no? Por eso también dejamos este espacio, porque tenés acá la Argentina, o sea, Villa, está repleto de IFE, SUPE, DUPE, BIPI, el subsidio de cualquier porquería que no alcanza para nada, y la gente tratando de sobrevivir como puede. Y del otro lado, la clase política. ¿Qué vemos en la clase política? Esta la vamos a dejar siempre este año, porque es una urna. Y arriba de la urna tenés a Cristina, Alberto y a Horacio, en principio. Digo Horacio en principio porque acá tenés el ring de Juntos por el Cambio. Todos dicen que se quieren, mentira, se odian entre todos. Están tratando de seguir juntos, ¿no? Y entre todo es un mérito seguir juntos. Vos ahí tenés a Macri, ahí lo tenés. Tenés al Colorado Santilli, nos salió coloradito, también el muñeco. Tenés a Lustó. Tenés a Pato Bullrich. ¿Mm? Está como así, apasionada, digamos. Y tenés a María Eugenia Vidal, ¿ves? Que es igual que, ¿te acordás del santo que le apareció un... y le aparecía una coronita? Bueno, ahí tenés la coronita de Vidal. Bien, esto sucede en una parte de la Argentina que es la oposición. En la Argentina oficial, en realidad, no hay un solo Ministerio de Economía. Hay dos. El Ministro de Economía está acá adentro. Acá está Martín Guzmán. ¿Que dónde está Martín Guzmán? En el horno. Se lo ponemos acá en el horno y lo dejamos ahí. Y se reúnen los lunes en La Plata una mesa formada por Kicillof, que lo tenés acá, le pusimos, ¿ves?, una sillita de nene porque no llegaba a la... Bueno, está acá el joven dorado Kicillof, está Massa, ahí lo tenés. Al lado está Cato Podis, que es este. Al lado está Cafierito, mira Cafierito. Ese tiene como un look hippie de San Isidro, ¿viste? Ahí está. Bien. Acá está este largo, está Máximo también acá. Ahí lo tenés a Máximo. Vos notá que el año pasado Máximo era más chiquito, pero ahora está creciendo. Y casi se transforma en el tamaño de Cristina, ¿viste? Está Máximo. Está La Roque y está Guado de Pedro. Bueno, esto, acá se discute la verdadera política económica de la Argentina. Y en este momento es Axel el que la está llevando adelante. Axel hizo una declaración divina esta semana, que es la siguiente, escucha. Dijo, si me sometés a una tomografía computada, no vas a encontrar un átomo de neoliberalismo.
Bueno, varias cosas sobre esto, Axel. Querido, ¿sos egresado? ¿Sos del Buenos Aires o el Pellegrini, Axel? No sé, bueno, de alguno de esos colegios, algún colegio bueno fuiste. La tomografía computada no descubre átomos. Átomos encontrás de otra manera. Pero bueno, pongámosle que sí. Entonces acá mismo vamos a someterte a una tomografía computada. Martina está trayendo... Este es nuestro tomógrafo. Vos decís, ¿es de la peluquería? No. Es un tomógrafo. Ya vas a escuchar cómo funciona y todo. Lo vamos a poner a Axel acá, a ver qué sale de adentro. Escuchemos. ¡Marx! ¡Lenin! ¡Estatización! ¡Nacionalicemos todo! ¡Hagamos algo con la propiedad! Bien, bien, bien. Vas bien, Axel, vas bien. ¡Revienten todo! ¡Quiero volver a las asambleas de la Facu! Bueno... Bien, sí, en efecto. Tenía razón Axel, no hay un átomo de neoliberalismo. Lo vamos a dejar ahí. Señores, soldaditos, continúa la semana que viene. ¿Seguirá la mesa de los lunes manejando la economía del país? ¿Quién quedará en pie en el ring en la interna de Cambiemos? ¿Guzmán quedará en horno moderado? Todo esto lo sabrán en un próximo capítulo de Soldaditos. Me olvidé de agradecerle el secador de pelo a Walter, que es mi peluquero. Gracias, Walter, que lo hicimos venir un domingo para traer el secador de pelo hasta acá. Córtense el pelo con Walter ahí en Salón Rojo, que es a la vuelta donde estaba el Plaza Hotel. Bueno. Terrible chivo, mande. El programa pasado te contamos que no tenemos las vacunas que podríamos tener por mala praxis del gobierno. Alberto, Cristina y Ginés apostaron a las vacunas de sus amigos, los rusos y los chinos, y a las de AstraZeneca, porque iba a haber un socio local para la producción de un componente en Argentina. Las de AstraZeneca empezaron a llegar a cuentagotas recién a fines de mayo, cuando ya deberían haber llegado 14 millones. ¿Y sabés cuántas vinieron hasta ahora? Solo 3 millones. Esta semana, el gerente de Pfizer, Nicolás Baquer, estuvo en el Congreso para explicar lo que el gobierno nunca terminó de aclarar. ¿Por qué no firmamos un acuerdo con ellos? Acuérdense, nosotros pusimos 6.000 voluntarios. 6.000 voluntarios. Fue la primera vacuna aprobada en el país. Y ellos nos ofrecieron 14 millones de dosis en julio del año pasado. Sí, sí, escuchaste bien, en julio del año pasado. Y encima, a un precio bonificado de menos de 10 dólares. ¿Y sabes qué le dijo el gobierno? Que lo iban a pensar. Nunca admitieron haber rechazado esa oferta. Es más, el presidente de la Comisión de Salud en Diputados, Pablo Jetlin, del Frente de Todos, le dijo esta semana a Marcelo Longobardi por radio, sin que se le mueva un pelo, que era mentira que Pfizer nos hubiera ofrecido 14 millones. Escúchalo. ¿Por qué razón la Argentina depuso este acuerdo de los 14 millones de dosis como consecuencia del experimento con éxito? No, un acuerdo, es mentira. Es mentira lo de los 14 millones de dosis. Por eso te estoy diciendo, no es cierto. Y hoy esperemos que Pfizer lo aclare. No hubo ningún acuerdo de 14 millones y se repite lo de los 14 millones. Ahí lo tenés con Longobardi y Mitre a Jetlin. Menos de 2 horas después, lo desmintió el propio gerente de Pfizer en el Congreso. Bueno, en realidad, Jetlin en parte tenía razón. No nos ofrecieron 14 millones. Baquer dijo que fueron 13 millones 200 mil dosis. Ahí tenés el tape. La fecha del primer ofrecimiento, esto fue el 25 de julio del 2020. Tuvimos una teleconferencia con el Ministerio de Salud, donde se compartió el programa de desarrollo de la vacuna.
también las especificidades logísticas de la vacuna y se hizo la primera oferta comercial. El 27 de julio esa misma oferta fue enviada por escrito y formalmente al Ministerio de Salud. Es importante ponernos también en ese momento, ¿no? Porque en ese momento todavía no había una vacuna, eran contratos preliminares, no sabíamos si la vacuna iba a funcionar, no sabíamos la capacidad, con certeza la capacidad de manufactura, y tampoco estaba el marco legal acorde a lo que se estaba proponiendo en el contrato. En este contexto se ofrecieron al gobierno 13.2 millones de vacunas a ser entregadas a partir de diciembre del 2020. A ver, no solo nos hacemos mal las vacunas, también nos perdimos la posibilidad de distribuirlas gratis. Escuchá esto. Mientras nosotros le garpamos a Andreani 437 millones y al correo argentino otros 50 millones para que lleven las vacunas a todo el país, la TAM las traslada gratis dentro de Chile y dentro de todos los países donde opera, en Brasil, en Colombia, en Ecuador y en Perú, a través de un programa que se llama Avión Solidario. Ahora, claro, nos perdimos esa oportunidad porque la TAM, ¿te acordás? Es una de las 20 empresas extranjeras que se fueron de Argentina el año pasado o pusieron el cartel de venta. En su caso, por la política aerocomercial del gobierno de privilegiar a aerolíneas argentinas. Bien, por suerte Alberto descansó, se dio cuenta de que estaba hablando mucho y para cerrar una semana memorable, el viernes dijo esto, mirá. Por favor, vayan y contagien. Vayan y vacúnense, eviten el contagio. Vayan y contágiense. Los creadores de memes están desbordados, ¿eh? Le pidieron a Alberto que por favor hable día por medio. Bien. Uy, esta historia. La semana pasada te contamos que el Ministerio de Desarrollo Social le compraba papas con sobreprecio a una cooperativa vinculada a Grabois. Y salieron a desmentirnos, salió todo el mundo a putearnos el lunes pasado. Dijeron que la oferta todavía no está adjudicada. Nosotros lo dijimos el domingo, vean el tape. Mira, esto fue lo que nosotros mostramos. Ahí tenés la captura, bolsón de papas por 5 kilos. Esa cuenta da lo que te dijimos, 120 pesos el kilo. El ministerio explicó que el sistema dice papa y 5 kilos porque ya está cargado así y no se puede cambiar. Es raro, ¿no? Pero que le van a comprar a la cooperativa bolsones de 7 kilos con más verduras, además de papas. Eso es para tratar de decir que no hay sobreprecio. También los del MTE, que es la organización que lidera Grabois, mostraron lo que van a tener los bolsones y cuáles van a ser los precios finales. Mirá, veamos la lista de precios finales que mostró el MTE. No es nuestra, ¿eh? Es de Grabois esto. Ahí tenés la lista, total bolsón, 610. Pero ¿sabés qué pasó? Volvimos a comparar todos los precios con los del mercado central. Y a que no sabes, son más caros. Y te digo, no los comparamos con cualquier precio. Escuchá, desde el año pasado hay un acuerdo oficial de la Secretaría de Comercio que se llama Compromiso Social de Abastecimiento, que fija precios para la venta. Mirá la comparación de lo que va a comprar el gobierno con el supuesto acuerdo de precios que también hace el gobierno. Mirá, una da 610, la otra da 308. 610 de Grabois contra 308. O sea, aún así podrían haberse ahorrado casi la mitad de la guita. El año pasado, cuando fue lo de los sobreprecios en fideos, Grabois dijo, ¿te acordás? El que pagó eso era un hijo de puta y que esto era una estafa a los pobres. Mira, ahí está su tuit. Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hijo de puta compró fideos al triple de lo que valen y de peor calidad a una estafa, es una estafa a los pobres. Confío en que Alberto Fernández va a ponerle los puntos al responsable.
Bueno, y ahora tampoco se quedó callado. Mirá, volvió a tuitear con el doctor Gregorio Dalbón, justo a Dalbón lo fuiste a buscar. Hay tanto abogado, un abogado de lo que ponen estos carteles de Constitución, viste, accidentes, migraciones, y Dalbón debe tener un cartel en algún lado. Bueno, dice que no tiene nada que ocultar, que bla, 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 bueno. Retituado a Dalbón, era abogado de Cristina, ¿no? Dalbón. A ver, mirá, mirá lo que dijo. No eran papas, no eran 120 pesos, no eran 5 kilos, no era una venta, no era Juan Grabois. Nos vemos en la justicia, la nata. Nada de lo que dijiste es cierto y lo sabes. Dalbón, Dalbón, Dalbón. ¿Se habrá recibido Dalbón de abogado? Bueno. Dalbón, nosotros nunca dijimos que la cooperativa fuera de Grabois. Dijimos que era de la organización que él lidera. Pidan el tape y miren despacito. Ponen play y anotan. No es Grabois el que vende las papas. Eso está muy claro porque para producir papas hay que laburar. Y no sabemos cómo le saldría. Y hablando de precios, vos mejor que nadie sabés que el aumento de los precios es un problema que lleva décadas. Se ve que por eso el gobierno lanzó ahora un programa nunca antes visto. ¿Vos sabés qué pasa? Hay una lista de productos más caros que lo de la góndola. ¿Podés creer? El plan del gobierno se llama Super Cerca. Entonces, Super Cerca va a convivir con Precios Cuidados y va a reemplazar a Precios Máximos. Es un quilombo. Hay más lista de precios que países ofendidos con Alberto cada vez que dice una boluda. Como los demás que tenían precios más bajos no funcionaron, ahora directamente prueban aumentando. Son unos genios. Mirá, mirá el tape de la canasta. El gobierno lanzó el programa Super Cerca, que fija precios hasta fin de año en comercio de cercanía y almacenes de barrio. Venimos a presentar una nueva herramienta que se denomina Super Cerca. Van a tener impreso el precio en el envase. Pero vamos a ver qué pasa con esos mismos precios en las grandes cadenas de supermercados. En total son 70 productos. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con los fideos de marcas específicas. Esta misma marca que acá cuesta 38 pesos según la lista de productos que presentó el Ministerio de Desarrollo y Producción. Vale 50, 12 pesos más caro. El postre de dulce de leche sale 42 y en la lista 60. Seguimos con la recorrida y buscamos ahora el cacao en polvo, el chocolate en polvo, que acá está en la lista de precios cuidados a 106, cuando en la lista reciente de Super Cerca aparece a 140. Vamos a buscar el queso crema, en la lista hay uno que lleva nombre de apellido y cuesta 168. Acá, sin embargo, el mismo lo encontramos a 145. La gaseosa de Lima Limón, 145 sale en el supermercado contra 162 en la nueva lista. En 11 productos que nos llevamos todos de la misma marca, no es que fuimos a buscar la pindonga y cuchuflito, nos gastamos 100 pesos menos de lo que hubiéramos gastado comprando con la lista de Super Cerca, la lista que presentó el gobierno. La jefa de la regional 3 bonaerense de la ANSES y militante de la agrupación de Máximo, Constanza Alonso, eso vas a ver, es increíble, inauguró esta semana un tacho. Un tacho. Frente a la sede del ANSES en Chivilcoy. ¿Escuchaste bien? Un tacho de 200 litros pintado de rosa para reciclar botellas de plástico. Y lo que es peor, porque vos podés inaugurar el tacho e irte corriendo, no. Posó para la foto, mírala. Ahí está ella con el tacho. Encantador, el color, todo. Esto es parte de una campaña que se llama Botellas del Amor.
Ahí tenés un tuit de Constanza Alonso, mirá. Reciclar para tener un futuro mejor, como parte de la campaña Botella del Amor. El K de Chivilcoy entregó los tachos de acopio en diversos puntos de la ciudad. No hace falta, Coti, si lo haces, decirlo aparte en la cuenta de Twitter. Bueno. El kirchnerismo logró en la Cámara de Diputados convertir en ley el proyecto de, es larguísimo, equidad en la representación de los servicios, no, de los géneros en los servicios de comunicación. Ok. Y ya que estaba, dijo cómo va a distribuir la pauta oficial. A ver, ¿cómo es la historia? Mirá esto porque es increíble. Para obtener pauta oficial, ¿sabes qué es la pauta oficial? No, son los avisos del gobierno que se supone que son un servicio público, no una campaña. Suponete, vacunan a la gente, bueno, el aviso dónde. Ay, los jubilados cobran tal día, el aviso, bueno, así. Esto se tendría que distribuir en los medios de acuerdo a la importancia de cada medio, porque vos, ¿por qué le vas a dar lo mismo a un diario que vende 100.000 que a uno que vende 4? Vos tratás de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Esa es la lógica. Bueno, ahora cambió. La historia es así. Los medios van a tener que tramitar un certificado del gobierno que acredite el cumplimiento de 4 puntos sobre 7. ¿Qué son esos puntos? Selección de personal basado en la equidad de género y promoción del uso del lenguaje inclusivo. Estos que hablan con E, con X, ¿viste? Bueno. Ya hablé con Bárbara para pedirle que la mitad de los soldaditos sean mujeres. Tenemos que contar bien, que no se nos escape. ¿Dónde va a ir la gente a sacar ese certificado? En un nuevo organismo que va a crear el gobierno, porque el proyecto es inclusivo, o sea, incluye una nueva camada de militantes ñoquis en la administración pública. Vamos a seguir en los próximos programas sobre esto, pero vamos a algunos ejemplos. La vicegobernadora del Chaco, Analía Rach Quiroga, encabezó un acto virtual para presentar el Manual de Buenas Prácticas para una Comunicación No Sexista. Y agradeció así, mirá. También mencionar a todo el equipo, a toda la equipa que ha estado trabajando. A toda la equipa que ha estado trabajando. Vos te das cuenta a qué se llega, ¿no? La equipa. La vicegobernadora quiere erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, las diversidades, nos parece importante. Ahora, la cifra de femicidios cada día están peor. Y ustedes están boludeando con hablar con E, con A, con X, con W. ¿Por qué no se ponen a laburar de verdad en equipa? ¿Y por qué no se dejan de rascar lesboles? Bueno, al que parece ser el próximo presidente de Perú, Pedro Castillo, el kirchnerismo lo presenta como un hermano de la patria grande. Están todos contentos porque Castillo ganó. Lo presenta como alguien de izquierda. Ahora vos fíjate lo que le respondió al periodista peruano Jaime Chincha en una entrevista. Mira, ¿usted legalizaría el aborto o no? Para nada. ¿La eutanasia? Eso va a ser vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que ya se debata, pero personalmente no estoy de acuerdo. ¿La eutanasia? También que se traslade, pero tampoco estoy de acuerdo. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Sí, peor todavía. ¿Legalizar la marihuana? Primero la familia. Estas dos instituciones que son la familia y la escuela deben ir de la mano. ¿Legalizar la marihuana tampoco? Por supuesto que no. Al contrario, lo que tenemos que hacer es que todos los derechos constitucionales, las organizaciones tienen que tener, vamos a ver de qué manera contribuimos al Perú para que los peruanos, la riqueza del país sea para todos los peruanos, mi estimado Jaime. ¿Usted se ha percatado que es un conservador? ¿A qué se refiere? Que todas las ideas que yo le he expuesto son ideas liberales. Usted más bien va en otra línea, en la línea, usted se parece un poco a los extremistas de derecha. Estas ideas que acabo de exponer son de conservadores, más bien. Sus respuestas son de conservadores. Yo vengo,
Yo vengo de una familia que me ha inculcado valores y me ha criado con las uñas cortadas, y eso la voy a trasladar a mi pueblo. Primero es el pueblo, primero es la familia, primero es el país que me ha parido para defenderlo. Interesante, interesante, señor Pedro Castillo. Gracias por esta entrevista. Bien. Sí, que el embajador allá lo llame a Castillo para ver cómo carajo es, porque lo van a llamar para felicitarlo por algo y se va a ofender el tipo. Esto de que creció con las uñas cortadas, en vez de repartir comida va a repartir alicates. Y va a iniciar la campaña Manicura para Todos. Buah. Señores, esta noche en PPT, los rusos vienen por todo. ¿Vos pensaste que nos iban a dar la Sputnik a cambio de nada? Esta noche te contamos una noticia bomba. ¿Qué es lo que quieren los rusos? Este es un acuerdo increíble, rarísimo. Argentina tiene todo para perder con lo que te vamos a contar. Rusia quiere instalar centrales nucleares de alta potencia en la Argentina. Centrales nucleares de alta potencia. La iniciativa ya está en marcha hace un tiempo. Es un proyecto que viene desde fines de los 90 y que ahora se reactivó muy fuerte con el tema de las vacunas, justamente. Esto también es parte de otro avance político que también tiene que ver con las vacunas, que es el avance de Cristina en el área de la energía. Putin es nuestro mejor amigo y de golpe los rusos vienen por todo. Rusia es sin duda uno de los países más importantes. Rusia es la esperanza que se abre frente a la incertidumbre de una pandemia que azota a todos. ¿Vos te pensabas que la Sputnik nos iba a salir gratis? Bueno, no. Tenemos una noticia bomba para darte. A cambio de las vacunas, Rusia pretende avanzar con la construcción de centrales nucleares de alta potencia en nuestro país. Rusia es un país de altas tecnologías. Estamos en el mercado de la energía nuclear durante varias décadas. Y nosotros propusimos a Argentina, primero, es la construcción de una central grande. Segunda opción es la construcción de reactores medianos. Tercera posición es la construcción de la central nuclear flotante. La idea de un desembarco más fuerte de Rusia en la Argentina en materia nuclear viene de larga data, pero creció en el último tiempo con declaraciones resonantes de funcionarios argentinos y rusos y coincidiendo temporalmente con la entrega de la vacuna Sputnik V. De hecho, en febrero de este año, la agencia rusa de noticias TASS citaba al propio embajador ruso en la Argentina diciendo que se esperaba que la entrega de la vacuna aumentara la colaboración bilateral en distintos ámbitos. Es bien conocido que nuestras centrales son muy eficaces y seguras como Sputnik a propósito. ¿Existe tal cosa como la diplomacia de las vacunas? Sí, por supuesto. De ya muy concentrada. Son solo cuatro países las que pueden hacerlo, que son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y China. En el curso del 2021, la diplomacia es la diplomacia de las vacunas. Si un país tiene algún tipo de trato preferencial para acceder a las vacunas, ¿se espera algo a cambio? Se llama quid pro quo, es decir, te doy algo, me das algo. Los argentinos estamos muy agradecidos con Rusia. Bueno, es lo lógico de Rusia. Si dice, vos querés mi vacuna, bueno, yo quiero una central nuclear. Inmensamente agradecidos. Es una oferta, la oferta rusa de Rosatom, que va a contrapelo de los criterios que tiene la Argentina a la hora de contratar una central nucleoeléctrica. Desde el Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Energía, aseguran que están evaluando el proyecto de construcción de una central nuclear rusa en la Argentina. En su viaje reciente a Rusia, el ministro Guzmán mantuvo reuniones e incluso lo que calificó como un diálogo productivo con las autoridades de la empresa estatal rusa Rosatom.
Me encuentro justamente frente a la sede central de las oficinas de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica Rosatom, la cual es el número uno en cuanto a la generación de electricidad en esta nación euroasiática. Se trata de más del 20% del consumo total de los habitantes de este país. Rosatom es más que una empresa. O sea, Rosatom es el representante del Estado ruso legalmente, tiene representación legal del Estado ruso a nivel nuclear en el mundo. Tiene capacidades formales que quizás otras empresas nucleares no tienen. Es un diseño, digamos, muy, muy del estilo ruso, digamos. Es una de las prioridades estratégicas del Estado ruso el tema nuclear. Le preguntamos a la corporación nuclear Rosatom sobre sus intenciones en la Argentina y nos contestaron con una carta de Iván Dibov, presidente del Centro Regional América Latina. Nos confirmó que existen diálogos para una alianza estratégica entre ambos países y para la instalación de centrales nucleares de alta potencia. La propuesta se reactivó después del contrato por las Sputnik B y en forma paralela al avance de Cristina Kirchner sobre el área de energía. Pero esta historia empezó en realidad hace más de 10 años. El acuerdo con Rusia lo firmo yo. En 2005, el presidente Vladimir Putin y su homólogo argentino Néstor Kirchner, doctora Cristina Fernández de Kirchner y el señor presidente don Vladimir Putin. Hoy vamos a firmar acuerdos en materia nuclear. Y presidente argentino Cristina Fernández de Kirchner. Acuerdo preliminar de desarrollo de una nueva central nuclear en el territorio de la República Argentina. Un convenio muy importante para la construcción de una central nuclear rusa. La construcción de la sexta central nuclear. Para la construcción de una planta nuclear en Argentina por parte de la empresa rusa Rosatom. En realidad lo que ofrecía Rusia en sus comienzos era un contrato de venta de energía, es decir, que venía al país, ejecutaba una central, íbamos a tener como una frontera interior con esa central que... No era Néstor, esa no era la posición argentina. Néstor tenía en claro que en la Argentina las centrales habían nacido operadas por el Estado y no quería probar otra forma de funcionamiento. ¿Y el acuerdo con Rusia cuándo lo firmó usted? Y yo creo que ese acuerdo se firmó en 2008, 2009. Yo encabecé esa delegación. ¿Dónde se firmó? Se firmó en Moscú. En 2011, en 2012, los cancilleres Tayana, Timerman, sí, firmaron también acuerdos y documentos en conjunto con Rusia, sí, manifestando también la idea de continuar con esta, sí, central. Yo te diría que todo está vigente, es decir, hay momentos en que se acelera más, se acelera menos, según la situación en que se encuentra cada país. En el 2014 ya había quedado como un acuerdo armado como para que pudiese avanzar, ya estaban las bases sólidas. Sí. Hoy están... Se pasó por un gobierno diferente y el convenio que hoy se tiene entre Argentina y Rusia es el que se firmó en el 2008. El objetivo general de la presidencia de Macri en materia de política exterior era reinsertar a Argentina en el mundo. Rusia tenía un interés muy importante en un proyecto de energía nuclear. Hay mucha discusión del grado de control que tiene el país que compra o que recibe una central nuclear de esta índole por parte de sus propios técnicos. La verdad es que Argentina no tiene que aprender nada ni necesita ninguna transferencia de tecnología. Nosotros tenemos nuestra tecnología, nuestra planta de científicos que han hecho un desarrollo de excelencia mucho antes que otros países lo desarrollaran. O sea, el hacerla forma parte de un eventual compromiso político. Pregunta, ¿a cambio de qué? Los argentinos estamos muy agradecidos con Rusia, porque cuando muchas puertas se cerraron, las puertas de Rusia se abrieron. Rusia es un país con mucha historia nuclear y la Argentina no es una potencia nuclear, pero es un país con historia nuclear. Digamos, la Argentina no es Boca o River, lo que sí es Rusia, pero juega en primera. En muchos otros ámbitos los argentinos somos desconfiables. En tema nuclear, el país merece de la confianza del club nuclear. Cuando hablo del club nuclear me refiero a aquellas potencias que manejan la tecnología nuclear. ¿Argentina necesita centrales nucleares? Si la Argentina necesita hoy, en el corto plazo, no, porque no necesita incorporar tanta energía.
Hay solamente una central nuclear flotante en el mundo, la tiene Rusia, se llama Academic Lomonosov. Una de las centrales que proponen construir es flotante. Existe una sola en el mundo y genera mucha preocupación entre los ambientalistas. Greenpeace la llama la Chernóbil flotante y medios internacionales la catalogan como el Titanic nuclear. Central nuclear flotante es un buque con reactor nuclear que puede desplazarse y acercarse a cualquier lado del país tan extendido como Rusia o Argentina. Rusia tiene solo un reactor nucleoeléctrico flotante y es un reactor chico que da electricidad a poblaciones de alrededor de 100.000 habitantes. Veo con dificultad la factibilidad técnica, económica y ambiental de una central flotante. Nosotros construimos todo por nuestra propia cuenta, realizamos el mantenimiento por nuestra cuenta. Lo único que hacemos es firmamos el contrato a largo plazo de 20-30 años sobre el suministro de energía eléctrica por el precio fijo. Rusia ofrece un contrato en el que construye la central nuclear, la financia, no requiere que nosotros tomemos un crédito. Claro, ¿cómo es el negocio atrás? Porque eso suena bárbaro. ¿Cómo recupera la inversión en ese modelo de contrato la empresa que te vende? Porque le vende la energía eléctrica a Camesa. Entonces, Camesa tiene que hacer un contrato en el que le dice Rosatom a Camesa, firmamos por 20, 25 años que yo te voy a vender energía en dólares a tal precio. La oferta rusa parece indicar que ellos la construyen, que ellos la operan y solo venden electricidad a la Argentina. Entonces, ¿por qué nos tiene que preocupar esto? Por el gran riesgo ambiental que representaría y porque no hay ningún beneficio claro para la Argentina. Cero transferencia tecnológica, cero control sobre la operación y un contrato a 20 o 30 años con precios fijos de la energía. Sin duda, la única y gran ganadora de toda la operación sería Rusia. Caro Amoroso la conocen hace un tiempo que está trabajando en esto con su equipo y en efecto esto le sirve solo a Rusia o me parece a mí. Bueno, si te tengo que decir una palabra que es como el denominador común que aparece en todos los expertos que consultamos cuando vamos con este proyecto y algunas de las especificidades que se conocen, sobre todo por las declaraciones del embajador ruso en la Argentina, la palabra que define la reacción es desconcierto. Y porque hay como demasiados interrogantes sin responder y que por supuesto despiertan alguna preocupación. Por un lado, la Argentina tiene una tradición muy considerable en términos del desarrollo nuclear, por supuesto, con fines pacíficos, en el que la Argentina tiene control sobre esto porque el principal motor es el Estado argentino, son organismos del Estado argentino. Y si vos mirás la descripción que hace el embajador de cómo sería este desembarco a través de las centrales que proponen construir aquí en la Argentina, bueno, una de las palabras o de las frases que llaman la atención es por nuestra cuenta, ¿no? Tanto el financiamiento como la construcción, el mantenimiento. Sí. Entonces, ¿cuánto control tendría la Argentina sobre la operación? ¿Cuánta transferencia tecnológica habría en esto? Esto es muy, muy importante porque tiene que ver con el aprendizaje sobre esta tecnología que podría venir al país. Pero esto es un paquete cerrado, o sea, no hay transferencia tecnológica y no hay control tampoco. Por las declaraciones del embajador, parecería ser exactamente así como lo describís vos. Y además, te diría que hay otra pregunta que surge también muy bien, con buen tino, Ceci se lo preguntaba a Gadano, ¿no? Que es, ¿Argentina necesita esta energía? Y él decía, en el corto plazo, no. ¿Nos estamos preguntando o está la Argentina replanteándose su política energética para cambiar la matriz energética, o sea, para cambiar la combinación de fuentes de energía que usa? Bueno, deberíamos saber esto, ¿no? O sea, esto debiera ser una discusión de la que tengamos conocimiento, ¿no? La que parece que lo tiene claro es Cristina, ¿no? Ceci. Bueno, en paralelo a que fueron avanzando todas estas gestiones y aparecen más documentos y aparecen declaraciones públicas de funcionarios vinculados a este acuerdo con Rusia por la energía nuclear, vemos que mientras que le prestamos mucha atención a Pablo González en YPF, a Darío Martínez en la Secretaría de Energía, al famoso Basualdo, al célebre Basualdo, los hombres de Cristina Kirchner en el área energética, en paralelo aparecieron también los hombres de Cristina Kirchner en el área de la energía nuclear.
nuclear. ¿Qué pasó en el último mes y medio? Se designaron autoridades en Nucleoeléctrica Argentina, se cambiaron las autoridades que había nombrado ahí Alberto Fernández y apareció a conducir Nucleoeléctrica Argentina un viejo conocido de esa empresa, que es José Luis Antúnez. Básicamente, Antúnez fue quien dirigió Nucleoeléctrica NASA durante la gestión del kirchnerismo, es quien llevó adelante la construcción de Atucha 2 y la ampliación de embalse, y quien, además, en esas dos gestiones, esas dos operaciones se las asignó a una empresa en particular. ¿Sabes cuál? Electroingeniería. Ah, mira. Sí, un tallercito de Córdoba, conozco. Ese mismo. Isidro Vallar es otra de las personas que se nombró en NASA, en Nucleoeléctrica Argentina. Era alguien que venía de las relaciones institucionales. Está vinculado a Sabino Vaca Narvaja y se lo señala como el hombre del kirchnerismo en la gestión nuclear con China, la otra pata de este negocio de centrales nucleares. Y el tercer nombre es el de Adriana Cerquís. Adriana Cerquís fue nombrada como la titular de la CONEA después de mucha discusión sobre quién iba a dirigir ese organismo. Es una científica reconocida globalmente, pero también, Jorge, es la persona que dirigía el laboratorio que hizo las pericias de Rafael Nahuel y que fue señalado por ocultar durante algún tiempo las pericias que indicaban que supuestamente los mapuches tenían pólvora y habían utilizado armas de fuego. Bien, bancame un segundo, vamos a un corte. Quédate pensando en esto, ¿no? Parece que nos dieron las vacunas a cambio de nada. A cambio de nada no fue. Un segundo y venimos. El boludo de la semana falta, ¿eh? Dale. Hoy quiero hacer referencia al piquete con huelga de transporte. O también lo podemos llamar desabastecimiento de movilidad con cortes de ruta. Una pregunta más sobre el fuerte paro nacional que vivimos esta semana. No escucho paro, 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 no escucho paro. ¿Quién te crees que sos vos para cuestionarme? ¡A mí! Y me solté el cabello. Yo soy Oshi Capitanich. Si ya no era oscura, era de lentejuelas. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Vos viste el quilombo que se armó? ¿Vos viste, Jorge? Pero acá estamos, por ese quilombo. Ahora, yo no puedo creer que hablen en serio de un chiste. Esto es lo que me vuelve. Yo lo repetí. Como dijo papá la nata, dije para... Pero es tal cual, ¿me entendés? Vos es que yo pensaba... Todo el mundo se hace el canchero con el tema que son políticamente correctos, ¿viste? Entonces sí. Está como de moda hablar bien de lo gay o hablar bien de los trans. Justo, ahora, cuando son imitados por una chica trans... Bueno, el todos tema se vuelven es la homofobia, locos. Claro, pero eso es porque en el fondo no soportan lo otro. Ahora te cuento quién es el boludo, pero me quedé pensando mientras miraba lo de Oji Junco, que por otro lado le mandamos saludos. Me había olvidado de eso. ¿Te acordás que Capitanich era igual a Oji Junco? Igual, era igual, físicamente igual. Y lo hicimos, y bueno, hicimos esas barbaridades que te mostrábamos. A lo largo de este año vamos a mostrarte en cada ida y vuelta de un corte algo de estos 10 años que cumplimos. Bueno, señores, el boludo de esta semana es Nicolás Trotta, el ministro de Educación. Ahí lo tenés sonriendo. Fíjate lo que pasó. Kicillof anunció el viernes que volvía la presencialidad. El mismo viernes, a la mañana, Nicolás Trotta decía esto en Radio 10. Mirá.
¿Ustedes planean alguna modificación al decreto que suspendía las clases presenciales en ciertos lugares? No, no pretendemos que haya ninguna modificación porque creemos que hemos encontrado el punto justo entre conjugar el derecho a la salud y la priorización de la presencialidad, ¿no? Que son datos sanitarios y epidemiológicos. Bien, no es la primera vez que a Trota le pasa esto. Acordate que el mismo día que Alberto prohibió la presencialidad, Trota había dicho, unas horas antes, las escuelas no se cierran. Ok, para mí lo están jodiendo. Los K deben tener un grupo de WhatsApp que se llama ¿y hoy cómo cagamos a Trota? Y le mandan cualquier dato. Es la única explicación. Lo único que quedó claro es, si Trota dice que las escuelas no se cierran, se cierran. Si dice que se cierran, no se cierran. Nico, querido. Se puede, vení, maestro, vení. Se puede ser tan boludo con cariño. ¿Eh? Chao.